Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta ocasión vamos a trabajar con Illustrator. Bien, vamos a dibujar una flor y vamos a dibujar también este objeto que vemos aquí, es un símbolo. Bien, primero que nada tenemos que configurar la mesa de trabajo a centímetros, por defecto en la versión viene por milímetros. En esta versión, la CS6 tiene esta ficha que es preferencias, y aquí te vas a unidades y aquí le cambias. Ahora, si no aparece, te vas aquí a objetos, preferencias y unidades. Listo, y aquí te vas a unidades y seleccionas de milímetros, lo cambias a centímetros. Listo, le pones OK y nuestra mesa de trabajo ahora está en centímetros. Bien, vamos a dibujar con la herramienta elipse. De acuerdo, elipse. Dos círculos de 10 por 10. De dos círculos de 10 centímetros de diámetro. Entonces le damos un clic acá y escribimos aquí 10 y aquí 10. Ok, listo. Ahora vamos a duplicarlo. Seleccionamos la tecla Alt, presionamos la tecla Alt sostenido. No lo soltamos. Y por aquí puede ser. Listo. Pero vemos que esto tiene relleno. Entonces seleccionamos los dos objetos. Y aquí donde dice la flecha, hay dos colores en la parte superior. Aquí tenemos lo que es relleno. Y en aquí en la parte de la derecha tenemos lo que es el trazo. Entonces aquí le damos un clic en ninguno. Es un cuadro que aparece con una línea diagonal, en diagonal, de color roja. Y acá vemos que ya no hay relleno. Ahora vamos a seleccionar aquí los dos. Vamos a activar el buscatrazos. Control Shift más F9. O si no, te vas aquí ventanas, buscatrazos. Listo. Aquí aparece en la parte izquierda. En otras versiones aparece en la parte inferior, bien escondidito, ¿ya? Simplemente lo tienes que arrastrar. Ahora seleccionas los dos objetos, ¿de acuerdo? Y te vas aquí donde dice intersección. Creo que es esta, me parece. Esta acá es intersección. Y expandir. Listo, ya está ya. Intersección. Ahora, esto lo vamos a tener que darle rotación. Para eso seleccionamos el objeto, como lo ves, siempre con la flecha negrita, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de la caja de herramientas tenemos la herramienta rotar. Le das un clic. Presionas la tecla Alt. No lo sueltes. No quema. No lo sueltes. Y aquí tenemos en el centro de rotación tenemos acá de color celeste. Presionas y lo jalas hacia abajo, de acuerdo con el mouse, el clic izquierdo con el mouse sostenido. Lo sueltas el mouse y aparece un cuadro que es rotar. Sueltas también la tecla Alt y luego escribes acá 60 grados y le das un clic en copiar. Listo. Ahora vamos a duplicar con la tecla Control D varias veces. 1, 2, 3, 4. Listo, ya lo duplicamos con la tecla Control D. Luego vamos a seleccionar todo y le vamos a aplicar un color de relleno. Aquí, la primera opción en la parte de inferior de la barra de herramientas, tenemos aquí lo que es para relleno, el primer cuadro. Lo vamos a pintar de color rojo. Listo, hasta ahí nada del otro mundo. Ahora, para finalizar, vamos a dibujar un círculo de diámetro. Le vamos a dar 5 arriba y 5 abajo. Listo, ok. Y lo puedes pintar si quieres de amarillo o blanco. Listo. Ahora, ¿qué más? Vamos a colocarlo aquí al costadito, pero antes hay que seleccionar todo el objeto del agruparlo. Agrupamos todas las hojitas, control G, agrupar. Luego seleccionamos el círculo, seleccionamos la flor y el círculo. Y vamos aquí en lo que es alinear, centrar y centrar. Listo. Uno es centrar horizontalmente y el otro es centrar verticalmente. Y control G para agrupar y listo. Ya tenemos nuestra flor. Ahora, para terminar, vamos a dibujar, ¿dónde estás? A otro objeto más. Voy aquí. Vamos a insertar el objeto, no me acuerdo cuál era. Importar, ¿dónde estás?
Bueno, mejor lo busco acá. Aquí está. Este es el objeto. Ya, vamos a dibujarlo. Primero vamos a dibujar la parte inferior, ¿ya? Que es una especie de triángulo, luego un círculo que está en la parte superior. Bueno, ahí vamos. Entonces, para esto necesitamos, si no me equivoco, es de color amarillo. Bien. Un círculo grande. Vamos a darle un círculo de 10 aquí y 10 acá. Listo. Puede ser así. Y este círculo lo vamos a duplicar 3 veces. Presionamos la tecla Alt. Uno por aquí. Otro por acá. Y otro por acá. Puede ser así. A ver, vamos a ver. Sí, arriba es allá. Ya lo vi. Aquí. Pero le vamos a cambiar de color para que se note la diferencia, ¿no? Aquí y aquí también le cambiamos de color. Listo. Y acá también. Bien. Entonces ponemos por aquí, ponemos por acá. Ta-ta-tan. Ya está teniendo la forma. Ahora la idea de esto es recortar, ¿de acuerdo? La idea de esto es recortar. A ver, puede ser así. Bueno. Listo. Entonces seleccionamos primero. Ah, ojo, tienen que estar los objetos, los círculos al frente, ¿de acuerdo? Si está atrás no funciona. Hay que traerlo al frente. ¿Cómo se trae al frente en caso que no te salga? Clic derecho, organizar, traer al frente, ¿de acuerdo? Listo. Selecciono primero el objeto amarillo, el círculo amarillo, un clic. Luego selecciono con la tecla Shift el círculo. Ah, esto lo saco un costado. Primero el amarillo, después con Shift el círculo que está. Cualquiera de los círculos, que en este caso el que está arriba. Me voy a buscar trazos y me voy a la opción intersección. No, intersección no es recortar, es la segunda opción. Recortar, ¿de acuerdo? Y expandir, bueno. Listo. Acá igual, el amarillo, tecla Shift, el azul, busca trazos, recortar. Listo. De nuevo, el amarillo, tecla Shift, el azul, recortar. Alright. A ver, amarillo, tecla Shift, recortar. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Ah, ya, este está, miren, ah, miren lo que está pasando. El amarillo está al frente. Y el azul está atrás. Entonces, como le decía, el azul tiene que ir al frente. Clic derecho, organizar, traer al frente. Ahora sí va a funcionar. El amarillo, azul, recortar, expandir, y listo. Ahí está. Ahí está el objeto. Más o menos. Ahora vamos a dibujar un círculo. Un círculo de las mismas características. 10 y 10. Ok. Y otro más. Pero que en este caso sea, a ver, según la imagen. Ya, esto debe ser por lo menos 7 y 7. Le ponemos OK. Le voy a pintar de otro color para que se vea diferente. Vamos a poner este color. Listo. Lo voy a seleccionar ambos. Me voy aquí a alinear, centrar y centrar. Luego me voy a buscar trazos, recortar y listo. Y esto lo voy a pintar de color rojo. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora voy a seleccionar ambos objetos. Selecciono los dos y me voy acá, alinear, centrar y centrar. Listo. Y ahí tenemos nuestro objeto. Ah, ya, pero esto de acá está un poco grande. Le reduzco un poco el tamañito. Listo. Centrar y centrar. Un poquito menos. Ya, ahí puede ser. Centrar y centrar. Por acá. Y listo, ya está, más o menos. Ya, bueno. Ya, y si quieres borrarle los contornos del borde, te vas aquí en la segunda opción que es trazo, en la primera opción y ya no hay bordes. Ya, queda bonito. Entonces aquí también tenemos en este caso nuestra flor. Tenemos una flor. Aquí, grandecito, tenemos una flor. Y tenemos aquí a Control G, me olvidaba, Control G para agruparlo. Listo, ya está. Bien,
Con esto terminamos. Tenemos una flor y tenemos acá el símbolo, un logo de una empresa, de un objeto, puede ser cualquier cosa. Hemos utilizado, como ven, la herramienta busca trazos y alinear y también círculo y puro círculo sencillo en realidad. Esto se llama operaciones con objetos básicos. Gracias, Dios lo bendiga, espero que les sirva este pequeño aporte y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.